Preparado Martínez. Línea al prado izquierdo, la bola pica de hit. Promedio para Castro con tres remolcadas. Al primer pichón saca rodado entre tercera y short. La bola de hit al prado izquierdo. Se detiene en segunda Bird. El rompiente, línea al prado central. La bola pica de hit. Corta Kate Cota y los Leones tienen las bases llenas sin out. Su strike, el conteo para Severino. El batazo al prado derecho. Viene hacia adelante. Ahora se detiene el jardinero. La atrapa. Envían al plato al corredor de tercera y va a anotar Justin Burns. Que fue de tres carreras también el leí. Bueno, chequeando el swing, saca rodado lento que tiene que atacar el torpedero. La tiene el disparo a primera y lo retira por la vía 63. Anotó Starling Castro desde la tercera, la número 2 de los Leones, a número 25 ahora. Abanica y es ponchado para el tercer out del inning. Listo Molina, lanzamiento descolgado, saca rodado que la tiene González por la vía 63. Matando ahí. Le hizo swing y no encontró nada. Rosario se va ponchado para el tercer out del inning. Bajita y pegada la cuarta mala y Beltré va rumbo a primera. Y gente, no tiene mucho rejuego. Abanica y es ponchado Alex Degotti para el primer out del inning. Se fue el corredor, la dejó pasar el disparo por poco y la bota el receptor. Buena jugada de Rosario. Sí, dos. Le hizo swing y no encontró nada. Melky Cabrera se va ponchado para el primer out del inning. 20 al Licey. La vio pasar, lleva dos, cuenta llena para Hudson. No, no la cantó. Ah, no lo cantó. No, dijo que la cuarta mala. Torres está sacando batazo de fly profundo por el jardín derecho. Va buscando rápidamente el jardinero. ¡La bola! Se fue para la calle Ramón Torres con uno a bordo. Y las Águilas empatan el partido a dos carreras. A los Leones porque este es también un partido resignado. El batazo de hit al prado derecho para Sandro Fabián. Corta el jardinero rápidamente y se queda en primera Fabián con su segundo hit de la noche. El Licey, ese juego que tiene con el Escogido. El batazo fuerte de hit al prado izquierdo. Se detiene en segunda Fabián. Hay sencillo para Pedro Severino y dos para Jimmy. Lanzamiento fuerte el batazo, pero bien colocado. Kate Gota la atrapa y hizo el intento, amagó con hacer el pisa y corre. Problemas de nuevo para Carlos Martínez. El lanzamiento por tercera, el batazo. Rosario pisó, largo a primera, doble matanza. Después el Escogido ganó. Bueno, se fue el corredor, abanicó y se ponchó el disparo a segunda, out en segunda. De frente al lanzador Martínez. Por la vía 13 falla Beltré, hay un out. Carlos Martínez. Línea fuerte al prado izquierdo, la bola pica de hit. El segundo de la noche para Justin Bird. Leto, un cuadrangular, dos carreras. Le hizo swing y no encontró nada. Lo ponchó y lo pinta de 1-0. Al primer picheo, línea por encima del segunda base, la bola de hit. Corta rápidamente Sandro Fabián, se quedó en primera Melky con su primero de la noche. Y primera con un out. Al primer picheo, rodado de frente al intermedista, bueno para dos, al short uno a primera. Doble matanza, 4-6-3, de 2-2. Fuerte el batazo por tercera, la tiene Rosario con el guante al revés, se levanta el disparo perfecto a primera por la vía 53. Se fue el corredor, el lanzamiento abanica, Paredes ve el disparo y se la robó. Cuatro en el 2020 y cuatro en el 2021. Se fue el corredor, el disparo llegó un poco desviado, safe en segunda. Ponche. Le pegó. Recibe pelotazo Peter O'Brien y va para primera. Listo Ramírez. Lanzamiento dominado Alex Degotti, elevadito que ya la está esperando el intermedista. Y la captura para el tercer out del inning. La tiene el torpedero González por la vía 63, primer out del inning.
Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado para el tercer out del inning. Abanica y es ponchado Justin Bird. Fuerte el batazo. Por tercera la perdió. Rosario le quedó cerca. Rápidamente el disparo. Ya había cruzado. Y Hernández. Lanzamiento, batazo que la busca el segunda base. El jardinero derecho. La bola picó de ahí. Se escapó, va a anotar Stanley Castro y puede anotar también Sandro Fabián desde la primera. Viene el disparo y anotó también. Hasta tercera, Jimmy Paredes, los Leones. Ahora están ganando 4-2. Melky sacaba batazo de fly al prado derecho. Ya la está esperando Angel Beltré. Debajo de ella y la captura para el primer out del inning. Trajo consecuencias. Bien colocado Alex de Gotti por la vía 43, falla Ramón Torres y de esta forma se ve el octavo sin carreras para las Águilas. Línea fuerte de hit al prado derecho para Eric González. Llegó el primero de la temporada para el mago. Dominado Alex de Gotti, elevadito que viene hacia adelante el jardinero derecho y la captura para el tercer out del inning. Lento el rodado por el lado derecho, la busca O'Brien arriba de la almohadilla para el out número 26. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado y de esta forma finaliza el partido. Victoria para los Leones, 4-2. Tremendo trabajo del picheo Escarlata la noche de hoy.